verdad que yo lo noto raro en el trabajo. ¿Crees que tiene un amante? No. Ojalá fuera esa. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Puede ser que estés más gordito? No sé, puede ser la ropa. ¿Y los chicos me dijeron que te peleaste con tu novio? Sí. Qué mal. Se empezó a quedar pelado acá, como un rabino. ¿Como un rabino? ¿Por qué como un rabino? Ay, nene, ¿en qué país vivís? ¿No viste que todos los rabinos usan los gorritos para taparse la pelada? No me toques el pelo. ¿Dónde está el baño? Allá. Perdoname. ¿Sentiste nada o te hacías la boluda? Es de última generación, grabador. No sabes con la nitidez que graba. Vení, vamos arriba, te enseño cómo se maneja. Rechazo de plano la idea de que mi sobrina preferida trabaje con mi marido por un sueldito. Ay, estoy tan contenta. Es el regalo más lindo que me hicieron en toda mi vida. Yo te regalaría tantas cosas si quisieras. Palomita, quédate acá. Pero, tío... ¿Eh? No lo puedo creer. Me estás tocando una lola. No, es simplemente para comprobar si estás hecha de materia carnal, porque a mí me pareces un sueño. ¿Y ahora qué hice? ¿Y ahora qué hice? Preguntás. Es lo que haces siempre. Te pasás mostrando las tetas. ¿Cómo mierda? Se... Sácate no sé. Vestido. No, parimos. ¿Qué? Podemos hacerlo mejor. No, yo quiero hacerlo ahora. Quiero tenerte cerca de mi corazón. ¿De dónde sacaste ese vestido? Me lo dio tío Antonio. Thank you.